mucho comió. Sí, sí. ¿Quién se enseñó? La Elisa. Ay, se quedó bien. Como dos, tres pedazos de pollo. Sí, por ahí. Como tres creo que comió. No, dos. ¿Dos? Dos comimos ahí. Igual comimos todos dos pedazos. Sí, dos pedacitos cada uno. Sí, nosotros mejor trajimos. Sí, porque yo solo uno comí. Yo uno. ¿Saber yo? Por qué no me pasó, sentí no, algo. Lo que pasa es que más mejor está comiendo una caja con tortillas. Bastante. Sí, cierto. Sí, ahí son los dos tortillitas nomás. Y no se llena uno mucho. ¿Vale, Esther? Solo dos. Solo dos tortillitas. También una me puso. ¿Una también, Esther? Sí, también una más. Sí, ni una. La mitad. No, muy bien. La leche se come bastante. Yo también comí bastante. Porque esa tortilla no come. La leche come como cuatro tortillas, ¿no? Aquí está ella, hombre. Por ahí quedó bien dormida. Bien parqueada. Sí, fue, por eso es. Lo bueno que busca mi traje cada vez. Ah, sí. Ahí se recostó. Para refugiarse. Ahí cacha su refugio. Y ahí va la Yami bien acostadita. Va, entonces. No, no se ha dormido. Hay veces que sí se duerme. Pero como ahí ahorita va viendo caricaturas. Tal vez, y como lo de ayer, pues pasamos todo el día. Ajá, yo que por ahí se cansó también. Sí, todo el día pasamos así parados. Ocupadas. Y con ella, pues asamos los tomates. Sí, hasta yo ayer estaba con un dolor de cabeza. Así. Pero después se me quitó. Tomé una acetaminofén y se me quitó. Pero la Lisa no se tomó nada, digo yo. Me imagino que no, ¿sabes? O sea, no creo. Pero sí está, se mira. ¿Cómo se durmió? ¿Y qué le hizo su esposo en el hotel? ¿Contento? Contento. ¿Contenta que 50? ¿Hola? Sí. ¿Quién es la mujer de su vida? Sí, pues. Qué contento estaba. Hola, Yami. ¿Ah? Hola. ¿Se apagó? Ah, se apagó. Mire dónde va a sentar la mera. Una puntita de su pierna, va. Va, entonces. Relax. ¿Cómo se la pasó hoy en el hotel? Porque paseando, ay, feliz porque fuimos a comer campero. Ah, está contenta porque fue a comer campero. Sí, ya van dos veces que llego ahí. Dos veces. Ah. Yo pensé que una vez y dijo que sí, no. Dos veces con esto. Sí, pues. La Lisa se quedó. Muy rendida. Sí, porque nosotros veníamos y iba a platicar y ella ni en cuenta. Se daba luz, no contaba ya. No, porque se duerme, porque recupere fuerza. Que recupere su fuerza. Que ayer se estuvo pesado el día. Sí. Y más que madrugaron también. Ajá. Y anduvo a las vueltas. Sí, fue. No me estaba diciendo, pues, que ayer mi mamá dijo, cuando se levantó y dijo, las gallinas hay que arreglar. Y dice que ellas ya las habían arreglado. Si yo no arreglé nada de comida. No, pues, eso sí está bueno. Sí, es que cuando me iba a acostar, yo andaba buscando mi perrolito así chiquito. Tío, como ella me dijo, vamos a hacer desayuno, pero yo pensé así solo para nosotros. No pensé así en la madrugada, pues que iba a pasar algo. No, entonces había yo pensado. Dije, estas patadas me perdieron mi perro, yo voy a buscar. Y no lo hallé. Él hizo ahí el perolito. O sea, a ver, mamá me dice. Y que ya todo ellos lo tenían allá con mi nuera. Y yo me levanté y yo le dije, Elisa, se las robaron, dijo usted. Y dijo ella. Mi mamá me dijo, ya está todo hecho, que le dije, la comida, ay no, ustedes, le dije yo, pero me espanté, fue porque yo no vi nada. Sí, fue porque usted estaba preocupada. Ajá. Y no se despierta, ¿ves? No. Hacerle cosquillitas. No, no se va a levantar hasta más tarde. Uy. Se quedó rendida. Hay unos en sus sueños, aunque uno está hablando, uno ya lo siente ya. No, es que hay sueños que sigue todavía uno. Ah, ya se levantó. ¿Ya levantó? Ya. Pues yo dije yo que entre unas 2 horas, 3 horas iba a levantar. No. Porque si uno estuviera así en su casa, ¿no? Solo me ha dicho que ya como que siente unos dolores de cabeza ya. Allá. Como le digo yo, ponga de una su vitamina, le digo tal vez eso le hace falta. Sí. ¿Durmió bien?
poquito. Y venía bien cómoda. Mira, Yami sigue comiendo. Ay, no sé, Yami. Yami no para, ¿eh? Ay, Dios. Ella va viendo qué es lo que hay y se lo come. No vais a botar eso. Ponelo ahí. Vaya, pues. ¿Te gustó el pollo? Sí, pues. Ah, ¿te gustó el pollo campero? Sí. Sí. ¿Te gustó la papa? Papu. Papu. ¿Ya no te duelen tus aretes? Papá. ¿Ya no? Papá. Ah, vaya, mira la Lisa que está tocando. Manda un saludo, pues. Saludo, diga. Un beso. Ah, diga. Cada vez que tira su beso siempre se pone la mano. Como que no lo quiere tirar. Ya mi más. Para nosotros ya vamos de camino hacia casa, miren. Falta todavía para llegar. Aquí, sí. Ya tenemos 20 minutos montando. Ah, sí, como ya 20. Pasamos el túmulo, ¿no? Ya. ¿Ya? Ya pasamos ya. Lo importante es que disfrutamos del día y yo lo disfruté mucho de la compañía. Ah, sí. Y se tomaron su botella. Y la foto de perro. Ah, no hemos hecho la apuesta, ¿eh? Tienen que hacer una apuesta, ¿quién se la lleva? En la casa la hace. Pero yo creo que tomaron uno en el teléfono, ¿va, no? Sí, tomamos. ¿Va que sí? Lo voy a renovar mañana. Ajá. ¿Cómo se llama renovar, no? A imprimir. Imprimir. ¿O cómo es? Imprimir. Imprimir. Grande cuadro. La Yami no quiso. La Yami me sacó un calor. Tú me dijo que sí, de otro no. ¿Sí? No, pero así son los niños, no hay que alejar. Ah, sí. 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 Los niños así son. Primero dicen que sí y luego que se no. Rajan. Se sí, rajan. Sí. Es que ella estaba engasada con la moto. Ajá. Vale, pues entonces ahí sí que. Le quitamos la soña, me dice, pero ya durmió un buen rato. Ya, ya, una hora. Ya, desde que salimos de allá. Yo le digo a la Luisa que si no lo han levantado, se levantan total, va a estar. Igual que la Dana, ayer me asustó. Del carro. No, pero por eso es cuando uno se duerme en su casa. Se levantan los dos. Pero aparte es casa. A la casa a veces llevan 2 horas. 2 horas, Luisa. Tarde. No, ayer la que me asustó fue la Dana. 3 horas llevaba durmiendo ya. ¿Y qué bullazón había usted? Debe que se levantó la mamá y el día iba atrás. Sí, a mí me asustó. Pero primero se había cachado en su cuentazo. Su golpe antes de dormir. Sí. Es que así son los niños. Un ratito están contentos, un ratito están llorando. Sí, pero total, ahí sí que. ¿Se llenó la lista? ¿Le gustó el campero? Ah, bien. Sí, ¿verdad? Está bien rico. Lo que queríamos probar era el otro. Ah, la salita. Ya no vio la panza. Ya no. De puro chicken, esas sí son alitas. Ajá. Ese es chicken. Y las piernitas son bien pequeñas. Sí. La van a mamar. Pero más, ajá. Nada picante. Pero más la barbacoa que trae encima. Bien delicado. Delicado. Ay, no. Está bueno. Sí. Me alegra que se la hayan pasado bien. Sí, la pasamos genial. ¿Vos, Leo, también? Yo también. Calidad. Ya andaba acompañando. Acompañando. Sí, pues, porque viendo la locura que hacen ustedes, ¿no? Sí, pues. Eso sí es cierto. Ay, pues entonces nosotros ya casi vamos llegando a casa y pues ya poco, a descansar y. Sí. Y ahí sí que. Tierra linda falta, va. Tierra fea, ¿no? Ya poquito falta. Tierra fea. Tierra linda, así tierra linda. Sí, ahorita estamos llegando. Tierra aquí fea. ¿Dónde? Ya aquí es. Ah, no, ese no es. No, ese no es. O sea, desde aquí se comienza ya, pues. Ah, aquí es donde está el vivero de flores. Aquí, ¿verdad? Aquí antes había bananera, Valesa. Bananera. Antes. Sí, nosotros sí la pasamos de genial y nosotros nos despedimos. Y adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós, gente hermosa. Nos amo a todos. Saludos.